Prepara materiales. Arma un soporte. Las piernas son muy elegantes. Corta el alambre. Un anillo dorado asegurará un dosel. ¡Guau! Un prado de flores. Una cortina de flores amarillas convertirá el sueño del bebé en un cuento de hadas. La abuela decidió dejar al bebé en la habitación. Acuéstate sobre almohadas suaves. Y necesito ocuparme de algo. Pero Puja no quiere quedarse quieta. ¡Oh! Tienes mucha energía. Puedes moverte por el sofá. Farouk, cariño, vigílala. Me encantaría. Estaré tan atento como siempre. Pero se durmió. La niña decidió aprovechar esta oportunidad. Puja, ¿dónde está el bebé? Farouk, ¿te dormiste otra vez? ¡Ay! Ella no pudo haber ido demasiado lejos. Puja, ¿dónde estás? Resulta que la niña está colgada de un sari. Puja, aquí estás. Encontramos a nuestra niña. Ahora la familia pasa todo el tiempo junta. Bueno, ¿a quién elegimos? Un elefante. Píntalo. Agrega sombras. Los cascos están decorados con puños brillantes. Recorta una cinta decorativa. La manta está lista. Hay aretes de oro en sus orejas enormes. Algunos dicen que si te encuentras con un elefante decorado, te traerá buena suerte. El bebé creció. Ahora puede caminar sola por Jaipur. ¡Ah! Las flores huelen tan bien. ¿Y qué es eso? ¿Circo? Interesante. Quiero mirar dentro. Lo que vio sorprendió a la niña. Los pobres animales sufren en sus jaulas. Elefante, ¿estás triste? No tengas miedo, te voy a salvar. El elefante es libre. ¿Cómo te atreves? Pero tropezó con una pelota y aterrizó dentro de la jaula. ¡Uf! Sí, a partir de ahora todos los animales son libres. Es hora de cambiar el cabello. ¡Guau! ¡Me encanta! Aplica maquillaje. Hay un bimbi en su frente. Hicimos un hermoso atuendo con una tela brillante. Solo tenemos que añadir cintas. ¡Guau! Hay un accesorio brillante en la cabeza. La bebé está lista para hacer del mundo un lugar mejor con su belleza. Puja es una gran adolescente. Una chica trabajadora estaba lavando un elefante cerca del río, cuando de repente los arbustos comenzaron a moverse. ¡Ajá! ¡Aquí está mi presa! ¿Quién está aquí? ¡Bu! ¡Voy a robar tu elefante! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Ja! ¡Lo tengo! Bueno, para. ¿Qué haces? Resulta que era solo un set de películas. ¿Has leído el guión? ¿Qué fue eso de aficionados? Se llama improvisación. Señor director, ¿qué pasa? Cariño, lo hiciste muy bien, no te preocupes. Y el villano está completamente fuera de control. Bueno, no estoy contento con tu actitud. ¡Me voy! Oye, espera, exageré. ¡Pasa! Resuelve tus problemas por tu cuenta. Elefante, seguiré lavándote. Recorta un paquete impreso. Arma una caja. Hicimos un tubo de henna con un sorbete. Tres tonos y muchas plantillas. Un set de henna hará feliz a un joven artista. Carly y Guasón decidieron pasar sus vacaciones en la India. Mira, todo es tan inusual. ¿Le gustaría comprar flores para la encantadora dama? Elige, por favor. Sí, quiero un ramo. Cariño, tómalo. ¡Ah, qué bien! ¡Gracias! Chicos, ¿les gustaría un poco de henna? Por supuesto, me encantan los tatuajes. Lo que quieras, cariño. La artista hizo un gran trabajo. ¡Qué hermoso! ¡Gracias! Sí, cariño, esto es tuyo. Bye. ¡Guau! Puja creció y se convirtió en una hermosa chica.
que atuendo tan elegante. Decóralo con cinta dorada. Llevo un collar de oro. ¡Voilà! Un magnífico sari completa el look. Cubre el cabello. Hay accesorios dorados que brillan por todas partes. ¡Se ve hermosa! Puja creció y se volvió aún más hermosa. ¡Ah! Y se volvió aún mejor para bailar. Era el cumpleaños de Puja. Toda la calle se reunió para felicitarla. Un evento como este debe ser colorido y divertido. Todo el mundo está tirando los polvos. ¡Guau! Resulta que es divertido. Cuanto más polvo tengas, más colorida será tu vida. ¡Qué feliz día! Elige un sorbete. Sven, ¿podemos tomar prestada tu campana? Asegúrala en el sorbete. Haz aberturas. Una boquilla de zurna brilla. El instrumento hace un sonido muy hermoso. La gente estaba trabajando en una plantación de té. ¿Recolectar hojas bajo el sol es agotador? ¡Oh! Una canasta está llena. Cuando de repente, una melodía distrajo a la gente. Puja decidió apoyar a sus amigos con su música. ¡Qué genial! Mejora tu estado de ánimo. Las chicas empezaron a bailar y dejaron de sentirse cansadas. ¡Gracias, Puja! Los sonidos de zurna nos dieron energía. Recorta una tapa de plástico. La comida india es deliciosa. Puedes oler las especias. No te olvides de hacer que se vea bien. Puja a menudo ayuda a las personas sin hogar. Pero los monos callejeros también quieren bocadillos. Decidieron robar algo de comida. ¡Ay, qué grosero! ¡Sal de aquí! ¡Fuera! Tan pronto como Puja puso la bandeja en el suelo, los monos se llevaron todos los bocadillos. ¡Oh, no! ¡Volvió a pasar! Estamos pasando hambre por su culpa. Los monos estaban avergonzados. Decidieron compartir con todos. Nadie se quedará con hambre. Gracias al amable corazón de Puja. Tenemos un pedazo de arcilla. Enróllalo y agrega adornos. Los adornos dibujados a mano lo hicieron más precioso. Recorta brochetas de madera. Muérdelo un poco. Hicimos textura. Pon las brochetas dentro de un tubo y cubre con una tapa. Tan pronto como los enciendes, el taller se llena con olor a sándalo. Años después, Puja tiene sus propios nietos. Decidieron jugar un poco. Sí, saltamos en la cama. Y una pelea de almohadas. ¡Protégete! Bueno, niños, ¿qué es ese ruido? ¡Ups! ¡Nos vamos de aquí! ¡Escóndete rápido! Necesito un poco de paz y tranquilidad. El incienso me ayudará. La abuela encendió el incienso y el aroma recorrió toda la habitación. Ahora las bromas de los nietos no molestarán a la abuela. Y los niños se divierten el doble. Estoy absolutamente tranquila y armoniosa. ¡Qué hermosa tela! Solo necesitamos una pieza. Vamos a crear decoraciones y una cinta con magia. Hay una bandeja dorada en el centro. Decóralo con flores secas. ¡Oh, una mini taza! ¡Qué linda! Es justo lo que necesitas para la ceremonia. Ponla en el centro. ¿Quién quiere té? ¡Compra telas! ¡Compra un pavo! ¿Qué pasa? Estaba bromeando. ¿O no? ¿Quién está a cargo aquí? ¡Ay, corrí demasiado! Hola, señorita. ¿Qué le gustaría? Tomar esta almohada. ¿También te gustaría llevar un pavo? No, gracias. Nos vamos. Tal vez cambiarías de opinión. Este trato lo vale. ¿Qué te gustaría? ¡Ah! ¡Qué hermoso conjunto para una ceremonia de té! Nieto, ven aquí.
Trae la canasta, tenemos una nueva compra. ¡Disfruta! Bye. ¿Qué tal un pavo? Te daré un 50% de descuento.